Y bueno, recorriendo como lo vengo haciendo de principio de gestión, que debe ser la vez número 20 que vengo al hospital, vine acá a maestranza, a limpieza, y me encuentro acá con las chicas que tienen un arduo trabajo y donde nadie las comprende ni nadie las apoya porque están más solas que nadie. Y fíjense ustedes que me acabo de enterar de que ellas, para este monstruo, son 9 personas las que hay para limpiar el hospital Mas Bernard. O sea, que cuando la gente dice que el hospital está sucio, maravillas no se pueden hacer. Si hay 9 personas para limpiar todo este hospital, y lamentablemente creo que todos nos debemos dar cuenta de que 9 personas no pueden. Y yo ahí vengo de hablar con la gente de limpieza, eso que vas a ver, que viste o que vas a ver ahora. Quiero contarte que están convocados todos el día sábado, acá, el domingo son las elecciones. Todos los empleados están convocados el día sábado porque viene la señora del gobernador a ver el hospital y a traer juguetes. Bueno, ojalá y haya elecciones día por medio para que vengan a ver el hospital una vez al año, ¿no? O sea que tendría que haber elecciones todos los meses para que la señora del gobernador, el gobernador, los ministros, los directores de salud, todos vengan a ver este hospital de la manera que está el personal, de la manera que están trabajando, de las 9 personas que tienen a cargo para hacer la limpieza general de todo este tremendísimo elefante. Nada más que eso, fíjense ustedes, el sábado vengan que viene la señora del gobernador. Bueno, otro lugar, hace 8 meses aproximadamente, las máximas autoridades del Instituto de Seguro de la provincia de Entre Ríos, para los empleados públicos de la provincia de Entre Ríos, una tarjeta que decía las máximas autoridades de que estaba fundida. Una tarjeta en el tiempo que se funde. Tomé rápidamente intervención porque noté que quería querer hacer la privatización encubierta sobre una tarjeta de crédito. No me equivoqué, era el fin una privatización encubierta. Que sigan trabajando los 120 empleados o más de 120 empleados en toda la provincia, y logré de que la tarjeta de crédito, si de creer, siga siendo del Estado.